atención a lo que hemos vivido hoy en la etapa 15ª del Tour de Francia. Hemos visto dos grandes crisis protagonizadas por dos de los grandes favoritos para este Tour de Francia, Egan Bernal y Nairo Quintana. Ahora veremos un breve resumen, consecuencias e impresiones de lo sucedido en el día de hoy. Como comentábamos ayer, etapa posiblemente la etapa reina de este Tour de Francia, una etapa reina en la que la primera parte era llana, por eso pues hubo mucha lucha, intentando conseguir esa filtrarse, ¿no?, en esa escapada. Por cierto, baja la que hemos tenido con Higuita por un pequeño despiste con la rueda de Bob Jungels, que se movió muy rápido hacia la derecha, tipo pista, y se fue al suelo y luego nuevamente se volvió a ir al suelo y tuvo que decir adiós entre lágrimas a este Tour de Francia. La etapa seguía, se hacía un grupo de 8 corredores que afrontaba las dos primeras dificultades montañosas. Dos dificultades montañosas realmente duras, pero que no servirían para nada realmente en el grupo, salvo para hacer un poco de desgaste. Nadie se movió, quedaban por delante Roland y Google, y así llegaban a las faldas del Gran Colombier. Gran Colombier, puerto Oscategory, 17 kilómetros, y que nos iba a deparar esas dos sorpresas en el día de hoy. Veíamos cómo Jumbo-Visma tomaba el mando, se ponía a tirar. Wout van Aert, ya se nos terminan los calificativos, ¿no?, para describir, ¿no?, el rendimiento tan alto que está teniendo este corredor. Y justamente cuando iba tirando van Aert, llegaba el momento crítico. Veíamos un Egan Bernal que empezaba a perder contacto. Nos costaba ver ese número, ¿no?, el número 1 que estaba perdiendo en contacto, cuando era exactamente a 13,1 kilómetros para meta. Y lo más llamativo es que aún en el grupo había 27 corredores. Es algo que no es muy normal, hizo saltar las alarmas, obviamente, y bueno, vimos cómo esta parte negrita, ¿no?, esos kilómetros al 9-10%, tirando duramente el Jumbo-Visma, han pasado factura al corredor colombiano. Al igual que también le pasó a su compatriota Nairo Quintana. Se quedaron prácticamente a la vez ambos corredores, y desde este punto ya lo único que pudieron hacer fue intentar minimizar pérdidas, eso sí, con mucho sufrimiento. Los veíamos aquí cómo se retorcía Egan Bernal para intentar perder el menor tiempo posible, pero claro, quedan aún más de 10 kilómetros hasta la línea de meta. Encima, unos últimos kilómetros que no tenían tanta dureza, por lo que si vas mal, todavía te cae más tiempo con respecto a cabeza de carrera. Veíamos como el Jumbo-Visma seguía poniendo un paso altísimo, prácticamente nadie era capaz de moverse, mientras que Nairo Quintana, poniendo ese ritmo, parecía que se recuperaba un poquito más y con la ayuda de Warren Barguil, compañero de equipo, se iba para adelante, mientras, arropado por Kwiatkowski y por Castro Viejo, Egan Bernal seguía perdiendo tiempo. Este era el momento en el que comentábamos que justamente los dos corredores colombianos se quedaban de ese grupo, un grupo de 27 corredores a 13,1 de meta, y bueno, creo que esta foto es la foto del día, la gran sorpresa de este Tour de Francia, cuando estos corredores dicen adiós a sus opciones en la clasificación general. Veíamos como el único que se atrevía a atacar era Adam Yates. Sorprendía, ¿no?, porque el ritmo de Jumbo-Visma era altísimo. De hecho, el propio Tadej Pogačar decía que cree que no tiene mucho sentido ir a atacar y que por eso que no lo ha intentado, porque el ritmo del Jumbo-Visma era insuperable. Y el corredor esloveno tenía razón. 500 metros después, Adam Yates era neutralizado por el tren amarillo comandado por Tom Dumoulin. Luego, justo a 600 metros para la línea de meta, el propio líder, Primoz Roglic, lanzó un ataque para intentar seleccionar un poquito más ese grupo. Únicamente le seguirían tres corredores: Richie Porte, Tadej Pogačar y Miguel Ángel López, corredor colombiano que se está agarrando muy fuerte. Mientras tanto, Julian Martin por atrás perdía nuevamente de tiempo, 3 minutos y 21 segundos. Vemos llegar a Nairo Quintana, que siguió con Barguil a un ritmo más alegre y al final cedió 3 minutos y 51 segundos. Y también llegaba el treno de Ineos con Kwiatkowski y el ganador de la edición del 2019, Egan Bernal, cediendo 7 minutos y 22 segundos. Se lanzaba el sprint por delante y ganaba este corredor.
Un corredor que es Tadej Pogačar, menos de 22 años, primer corredor en ganar dos etapas con esa edad en el Tour de Francia. De esta manera, la general queda así. La principal sorpresa es que Egan Bernal desaparece del top 10, algo impensable, ¿no?, antes de empezar este Tour de Francia, pero así es el ciclismo. Comandado por Primo Roglic, Tadej Pogačar, Rigobert Urán, Miguel Ángel López, las dos bazas colombianas que quedan vivas, Adam Yates, que le estamos viendo que va bastante bien, Richie Porte, que le estamos viendo muy sólido comparado a otras ediciones, Mikel Landa, hoy le hemos visto que le ha costado un poquito más en ese apretón del grupo, pero se ha defendido muy bien, Enric Mas, que sin duda está yendo cada vez mejor, creo que esta última semana puede sorprendernos, Nairo Quintana, que por poco se mantiene en este top 10 después de esos 3 minutos y 51 segundos que ha perdido en el día de hoy, y Tom Dumoulin, que trabajando para el propio líder, para Primo Roglic, se consigue meter en el top 10. El Tour sigue, mañana tenemos jornada de descanso, y habrá que hacer balance, habrá que ver exactamente qué es lo que ha sucedido, si Egan está enfermo, habrá que analizar situaciones, habrá que ver si queremos que Egan luche por objetivos menores la última semana del Tour, si creemos que puede ser interesante hacer un plan B, pensar en Vuelta a España, por ejemplo. Creo que ahora hay muchas incógnitas, porque ese plan B también pasaría, pues, por hipotecar otra vez los intereses de Geraint Thomas, caso que fuera el Giro, pero me parece muy precipitado, o de Chris Froome, pensando en la Vuelta a España. Yo creo que hay una conclusión clara del día de hoy con respecto al tema de Egan, sobre todo con el Team Ineos, antiguo Sky. Creo que es la primera vez que el equipo inglés no consigue meter a nadie en el top 10 de la general del Tour de Francia. Desde el año 2011 han sido dominadores de esta carrera, y salvo algunos incidentes por caída o demás, y cuanto menos sorprende, vemos que tiene que haber algunos cambios dentro que no están funcionando del todo bien. Nairo Quintana, pues una sorpresa, no sabemos si realmente es como consecuencia de esa caída que sufrió, que le está afectando, pero no es lógico, ¿no?, que esos corredores en un grupo de 27 pierdan comba y de la manera que lo han hecho. Veremos si juegan al ataque, a intentar romper la carrera por completo, pero sus opciones para este Tour de Francia han terminado. Pogačar, creo que es el máximo candidato para poder ganar el Tour de Francia en caso de que no sea Primo Roglic, actual líder. Su táctica, ir como va ahora. Ir como va ahora, ir pegado a Roglic, pegado a Roglic, pegado a Roglic, y estar en menos de un minuto para la contrarreloj final. Una contrarreloj final de 30 kilómetros, que termina en un puerto de 6 kilómetros durísimo, y jugársela en esa contrarreloj. Ya le ganó el campeonato de contrarreloj de Eslovenia a Primo Roglic. ¿Por qué no lo puede hacer en la última contrarreloj? Pero está claro que va a haber más sorpresas. Ese grupito que están ahí tan apretado con tan pocas diferencias, va a haber más crisis, como la que hemos vivido hoy, la que ha vivido hoy Egan Bernal y Nairo Quintana. Veremos quién es el siguiente y qué nos depara esta última semana. Chao.